Acá venía el lateral de Silva, Torrejón adentro, con Alan Rodríguez, que sacó un balinazo de pierna zurda, y el arquero Lentinelli, muy atento y seguro, la manda por encima del horizontal y provoca un córner a favor de Boston River, sobre el largo que da el shopping pedrense, Alberti para levantar con pierna diestra desde el sector derecho, 38 minutos y medio, 0-0 el partido en el Parque Artigas. Acá viene el córner, atención al segundo palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, de Boston River, La Rosa, Enzo La Rosa, termina convirtiendo con el colpo de Teca dentro del área liverpulense. No había saltado desde el vamos a jugar el partido. Destinos de la vida, los destinos de este domingo al mediodía, que no quiere que Liverpool se encarame arriba y que quiere la recuperación de Boston River. Por lo pronto, en el minuto 39 del primer capítulo, al arco del shopping pedrense, el córner desde la derecha de José Alberti con maestría, y el golpe de cabeza certero, arriba de Enzo La Rosa, el número 9, y reitero, los 39 del primer capítulo, hay sorpresa en el Parque Artigas, Boston River al frente, Boston River 1, Liverpool 0, Fognati. Bueno, viene marcando lo que veníamos diciendo, mi querido Guillermo, de que Liverpool estaba definitivamente controlado por este equipo de Boston River, que no pestanea, que está muy atento, es que tiene que estarlo, porque para controlar un equipo de tanta profundidad y peligrosidad como Liverpool hay que estar de esa manera, y que trató de aprovechar algunas posibilidades. He marcado dos disparos al arco con riesgo, recién sacó Lentinelli, esa misma jugada vino el cabezazo de La Rosa. Está ganando Boston River, que controló a Liverpool, que tuvo más la pelota, le faltaba profundidad, llegó, hizo el gol. Está bien que gane Boston, tendrá que reaccionar Liverpool. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. El cabezazo de Nadruz, la baja Álvarez, la perdió, se le lleva Papelito, Papelito desde la derecha, levantó el centro, el colo, media vuelta hacia atrás con los Friba, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Gol de Liverpool, el remate de Mauricio Lofreda, mirá vos, en el lateral izquierdo, que estaba en la media luna, la gran corrida por derecha de Papelito Fernández, en el creo el primer error de Gastón Álvarez en el partido, uno de los zagueros de Boston River, que bajó la pelota y se la virló después ese Papelito, que se fue hábil metiéndose en el área sobre línea de fondo, para desde la derecha mandar el centro de la muerte, y sobre la media luna estaba en el lateral izquierdo Mauricio Lofreda, con un disparo potente, arriba, al ángulo superior derecho del guardameta, a la altura del punto penal estaba Lofreda, a la altura del punto penal para ser exacto, y Papelito levantó de la derecha y Lofreda, después de la habilitación, dándose media vuelta del color Ramírez, Lofreda le entró con un zapatazo incuestionable, terrible derechazo de Lofreda, al ángulo derecho del arquero Falcón, empata Liverpool en 12 minutos, 1-1 Nelson. Bueno, yo te decía, hay que estar muy atento, muy rígido a la hora de cortar, de poder anteponerse ante jugadores de tanta jerarquía como los que tiene que ver por materia de gol. Bueno, acá Álvarez comete un error, el primero creo que comete. Pierde la pelota a la salida del área, no la quiso reventar, quiso salir jugando. Silva Torrejón no puede poner la pierna porque si no lo toca a Fernández y era penal. De ahí viene la jugada del medio, muy bien Ramírez, de espaldas al arco, el goleador de la cuchilla, para tocarla atrás y a Lofreda lo pierde Alan Rodríguez en la jugada. Todo eso pasó en la jugada. Hubo errores que permitieron aciertos. Y bueno, vino Lofreda para pegarle arriba, empató el partido. Liverpool consigue en pocos minutos mucho más de lo que había hecho hasta ahora en el partido. Y empieza otro partido, porque ya hay un desgaste no solo físico, sino también emocional de Boston River, donde Liverpool puede sacar ventaja en la medida que crezca futbolísticamente, porque esta mañana ha estado con varias fallas, ¿eh? Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer.